Bueno, mi gente de Boy, vivas con Magdalis. Miren cómo yo amanecí con esa sonrisa, como tenemos que amanecer siempre. Y más aún, fíjense. Yo me emociono muchísimo cuando tengo un invitado o una invitada de Venezuela, ustedes saben por qué. Pero fíjense, de Maturín. Ahí hay un contrapunteo con el Zulia, porque los padres son de por allá. Pasó mucho tiempo en Venezuela, su país natal, pero ahora está por otros lados. Entonces, yo quiero presentarle a una chica venezolana de pura cepa. Mira, esta es la parte que a Magdalena más le gusta cuando yo hago esto. Mira, 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 mira. Con las 7 estrellas. Oye, bienvenida al programa. Lo pronuncié bien, ¿verdad? Perfecto, Niuska. Niuska Suárez, mira, una chef que tenemos en el exterior. Bienvenida, Boivy Mastro Magdalis. Este público, ya yo sé, es cariñito, porque empecé a chequearte y yo dije, ay, no, pero es súper chévere, me encanta. ¿Cómo Sí. estás? Bueno, muy contenta. Muy, muy contenta. A la vez un poco cansada porque tengo 2 días que llegué de los Estados Unidos. Casualidad. Llegué de los Estados Unidos, estaba visitando a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Y bueno, un poquito tratando de ajustarme al cambio de horario porque es bastante grande. Sí, oye, todavía no le diga dónde estás, no le diga, deja el Ok. chismecito para después, déjame ese chismecito para después. Óyeme, de Maturín, vamos a arrancar por allá, naciste en Maturín, pero tus padres son del Zulia, háblame de esa parte. Sí, bueno, mis papás son del estado Zulia, de Maracaibo. Mi papá es ingeniero petrolero y por eso cuando yo nací vivíamos en Maturín. Pero casi toda mi vida, de la parte que viví en Venezuela, fue en Maracaibo. Incluso hice la universidad en Urbe, en Maracaibo, soy comunicadora social. Y bueno, casi toda mi vida fue Maracaibo. En la época que estaba en Maturín, las vacaciones eran en Maracaibo, en Maturín éramos los maracuchos. Entonces, bueno, ese acentico y ese corazón, yo lo siento maracucho, pero yo nací en Maturín. Oye, pero naciste en Maturín, Maracucho, estudiaste comunicación social, pero ¿de dónde sale esto de la cocina? Eso de la cocina, yo creo no. Me dicen que mi abuela, por parte de papá, ella era, muy buena cocinera. Siempre era la encargada de los catering o de las comidas familiares, era la que tenía el sazón. Entonces, yo creo que fue de ahí. Pero todo empezó porque yo desde pequeña era muy emprendedora, me gustaba emprender negocios. Entonces, a la edad de 15 años, mi papá tenía, aparte de que trabajaba como ingeniero petrolero, abrió una pescadería en Maturín y nosotros en la casa donde vivíamos teníamos un árbol, una mata de banano, de plátano, entonces daban las hojas para hacer la hallaca. Y Ayaka. un día mi papá no estaba y se me ocurrió o me provocó comer hallaca. Agarré una carne, empecé a hacer todo y bueno, hice mis hallacas y quedaron buenísimas. Yo tenía 15 años y se me ocurrió la idea de, le dije a mi mamá, vamos a ver si de pronto hago una y las puedo poner en la pescadería que va mucha gente, a ver si les gusta. Entonces fue un éxito total y me gané un buen dinero y desde ahí, desde los 15 años, yo todos los diciembre hacía mis hallaquitas. Más que toda la clientela, después que nos mudamos otra vez a Maracaibo, era mi familia, pero mi familia es muy grande, muy, muy grande. Entonces, ya con hacerle las hallacas a mi familia, ya me Ya llenaba te diciembre, compraba pues. tu ropa para el 24 y para el 31. Sí. Oye, qué bueno. Mira, yo pienso que es que la gastronomía es tan, tan rica.
yo soy fanática a cocinar, yo creo que yo soy chef, yo creo que soy chef. Qué bueno está eso. Entonces, ¿cuánto tiempo te quedaste más en Venezuela? Me estás hablando 15 años. En Venezuela, dejé Venezuela a los 27 años. ¿Y ahora dónde estás? Y ahora estoy en Irlanda. Ya, en octubre de este año cumplo 11 años. 11 años, pero yo quiero decirle al público, fíjense, yo tengo esta emoción, pero para mí son las 6 de la mañana. ¿Y para ti qué hora es ahorita? Son las 11:21. Vieron, mi gente, cuando del mediodía. Las cosas, cuando uno quiere hacer las cosas, sí se hace. Entonces, vamos, claro. Cuéntame todo esto de Irlanda porque me gustó el tema. Bueno, yo tenía mis ganas o mi visión de irme a los Estados Unidos, como todos en Venezuela sueñan con Estados Unidos. Pero bueno, no se me dio la visa en varias oportunidades. Se unieron unos amigos a Irlanda, me hablaron de las escuelas de inglés y todo eso. En esa época yo ya me había graduado, yo tenía mi negocio en el Gran Bazar, un centro comercial en Maracaibo. Yo tenía ventas online por Mercado Libre y tenía mi local donde la gente o retiraba personalmente o nosotros hacíamos deliveries a cualquier parte de Venezuela. Wow. Aparte, trabajaba con mi carrera en la comunicación social, trabajaba en la organización de eventos con diferentes artistas, más que todo Vallenato, como Silvestre Dangond, yes. Felipe Peláez, Peter Majarrete, entre otros. Y bueno, decidí dejar todo. ¡Mi amor! ¡Esto era pura cosa buena! Sí, igual decidí dejar todo y comenzar de cero. ¡Wow! Sí, me vine a Irlanda. Yo me vine en octubre, pero yo mañana cumplo año, pero y confundí con mi primer cumpleaños aquí. Pero bueno, total que la primera vez que llegué a Irlanda, al segundo día me trajeron al centro y yo desde antes de que vine a Irlanda, yo dije, o sea, yo llego a trabajar. Yo llego a buscar qué hacer, no, porque bueno, así es el venezolano que busca emprender, no se queda tranquilo con una cosa, sino que tú tienes que tener varias cosas al mismo tiempo y si no te da una, te da otra. Sí. Entonces, de una vez busqué las hojas de hallacas, aquí las consigues generalmente congeladas. Tú consigues la banana leaf congelada, más que todo en las tiendas asiáticas, porque el asiático hace un plato con la hoja de hallaca donde envuelve el pescado. Entonces, bueno, gracias a Dios conseguí las hojas de hallaca y yo creo que no pasó ni una semana y me puse a hacer hallaca. ¡Qué bueno! Bueno, mija, sí, aquí también se consigue, pero congelada. Entonces sí. Uno las compra, la deja ahí que se descongele y después la quemamos y eso. ¡Qué chévere! Sí. Entonces, sígueme contando eso que me encantó. Bueno, en ese momento que yo llegué y empecé a hacer hallacas, había solamente un negocio establecido de comida venezolana. Nadie vendía nadie vendía hallacas por su cuenta. Y empecé yo a publicar por Facebook, en ese tiempo yo no usaba mucho lo que es Instagram y ese tipo de cosas, Facebook, los grupos por Facebook de venezolanos y empezaba a publicar, empecé a hacer pastelitos también, empecé a hacer otras cosas, pero el fuerte siempre ha sido la hallaca, el plato que yo te puedo decir, mira, si a ti no te gusta, no me la pagues, es la hallaca, siempre para mí, o sea, wow. Ya desde los 15 años, ahorita mañana cumplo los 39 y yo digo que el plato para mí predilecto y el que me gusta hacer y el que, Dios mío, la hallaca. Sí, no, es que la hallaca te despierta, te sube el ánimo, pone la musiquita, todos esos ingredientes, los olores, los colores que tiene, sí, la hallaca. Mi amor, yo la hago todos los... Empezando el 15 de noviembre, tú me ves a mí ya preparando mi hallaca. Claro. Qué rico. Oye, entonces, colocaste tu negocio allá, de hallaca principalmente, pero después,
hiciste otras cosas? ¿O cómo fue? ¿Solamente te quedaste Sí, con la por temporadas he hecho otras cosas, he abarcado la parte de catering, pero en temporadas, porque yo aparte tengo mi trabajo, ahorita no, ahorita voy a empezar otra vez a estudiar, pero es otra cosa que más adelante se los estaré contando. Pero hubo un tiempo, por ejemplo, que trabajé muchísimo, muy, muy fuerte, dormía pocas horas, cuando estaba casi en los últimos 3 años para comprar mi casa, entonces uno como que tiene que echarle más pichón. Entonces, hay veces que la parte del catering y de las hallacas se ha convertido más en un hobby, en algo con amigos. O sea, yo se lo preparo a amigos, claro, no es algo gratis, pero es algo más de tú a tú. Pero tú aquí tienes que tener tu trabajo, pagar tus impuestos, tu trabajo, donde tú tienes que demostrar que tú, con todas las cosas como son, para poder hacerte lo que es un préstamo para tú comprar una casa. Entonces, yo muchas veces he tenido que dejar lo que es la comida un poco al lado y trabajar más en otras cosas para poder, bueno, lograr las cosas aquí, si me entiendes. Y oye, yo te vi por ahí en un libro. Ajá, sí. Ay, ay, yo dije, ay, pero mírala ella en tremendo libro. Cuéntame eso, cuéntamelo. Bueno, yo he tratado muchas, muchas temporadas, hay veces que lo dejo y regreso, mezclar un poco lo buena que soy en la cocina con mi carrera, que es la comunicación social. Y he estado bastante tiempo activa en lo que son preparar videos acerca de platos, acerca de gente con negocios en distintas partes del mundo, generalmente venezolanos. Entonces, eso ha llegado a oídos de personas aquí en Irlanda y fui invitada a un libro que se encarga de contar historias de inmigrantes aquí en Irlanda, de todo el mundo. Es un libro como de inspiración, en sí, es un libro de inspiración de solo mujeres. Y bueno, participé ya en el libro, conté mi historia, hablé de la hallaca venezolana, que es la hallaca, y ya este año fui invitada nuevamente, así que va a salir la continuación de mi historia muy pronto. Colombia, yes, estas son de las mías. Qué chévere. Oye, ¿y tiene algún plan de abrir un restaurante? ¿Qué plan tienes? Aparte de lo de la casa, ¿qué un plan Sí, tienes sí. con lo de la Bueno, comida? yo siempre decía, después que yo tenga mi casa, ok, ya tengo mi casa, yo puedo pensar en abrir un negocio. Ahorita yo tengo 2 hijos y son pequeños. Eso también obstaculiza un poco el abrir un negocio porque aquí es muy costoso lo que es que alguien te atienda a los niños y todo ese tipo de cosas. Entonces, en este momento yo estoy estudiando de nuevo porque tengo como un pequeño break porque estoy en la parte más difícil de la escuela de los niños. O sea, que yo entro y salgo cada ratico de mi casa con la escuela porque son diferentes edades, ese tipo de cosas. Entonces, tengo un poquito de tiempo para estudiar. Estoy tratando de mejorar mi inglés, que es lo que más se me ha hecho difícil desde que llegué y voy a comenzar a estudiar. Healthcare, para healthcare, que es asistente de enfermera, porque donde yo vivo ahora hay muchas clínicas para personas mayores, entonces es muy fácil conseguir un trabajo, es bien pagado y eso es lo que pienso hacer por ahora, ponerme a estudiar, más adelante conseguir un trabajo de healthcare y sí tengo en mente un negocio, pero bueno, tengo que empezar esta etapa. Ya pasó la etapa de la casa, al fin la etapa de el tiempo difícil con los niños, pero voy a tratar de estudiar, o sea, ya comencé y quién sabe, en un tiempo, cuando ya pase esta etapa difícil de los niños y del estudio, pues ven un negocio que sí lo tengo en mente muy presente. Porque en Venezuela yo lo hacía y lo hice no solo de comida, también tuve negocios de comida, tuve diferentes locales, diferentes emprendimientos, así que eso está siempre en mi mente. Y uno no se queda quieto, ¿verdad? Uno siempre está como, Sí. ¿qué voy a hacer ahora? Me gusta esto, déjame hacerlo. Qué chévere, qué chévere. ¿Y tus niños cuántos años tienen? 4 años y casi 9, la mayor.
Wow, tiene la edad de que escuela por aquí, reuniones por aquí, paseíto, esos paseos de la escuela. Sí. Ay, yo era chaperona, cada ratito era chaperona, pero por estar vigilando a mi hijo. Oye, qué Claro. chévere, me gusta mucho esto. Ahora, esos videos que normalmente hace, que te vemos en las redes sociales, yo te vi bastante activa con esto de la cocina. Así que yo dije, bueno, pero es Sí. que ella toda su vida tiene que ver con esto. Sí. Por eso te preguntaba lo del restaurante, porque uno siempre Ajá. tiene como ese sueño. Sí. Si Sí, haces. lo tengo. Sí lo tengo. Sí lo ¿Qué nombre tengo. le pondrías? ¿Has pensado en esto? Todavía, como no sé todavía qué vía voy a tomar, si de pronto es la venezolana o una mezcla latina, porque aquí hay una gran comunidad venezolana, pero también está una gran comunidad latina en general. Claro. Entonces podría ser una mezcla de los dos, entonces el nombre tendría que ser algo que Final. conozcan todos y no solo los venezolanos. Claro. Entonces, ahorita ya no tengo las respuestas. Oye, vamos a compartir al público tus redes sociales para que te conozcan más. ¿Cómo sales? Ya sé que te gusta mucho Facebook. A mí me encanta Facebook. Pero Sí. Instagram, ¿cómo sales en tus redes sociales? Bueno, yo tengo dos cuentas en mi Instagram. Tengo la personal y tengo la que es solo de comida. La que es solo de comida es Newscan Catering, que hablamos solo de comida. Incluso acabo hace 2 meses de abrir un canal por YouTube. Sí, no solo en sí, no hablo de comida prácticamente ahí, más bien y cuento todo lo que la gente le interesa saber sobre Irlanda, pero en español. Bueno. Pero en mi viaje a Utah conocí muchos restaurantes venezolanos, entonces estoy ya editando el video de mi viaje a Utah, donde hay muchos restaurantes y emprendedores venezolanos en ese video, así que va a estar muy interesante. Mi Wow, cuenta de, qué sí, chévere. mi cuenta en YouTube y mi cuenta personal en Instagram es Newsquita People. Esa es la cuenta en tanto en YouTube como mi cuenta principal en Instagram es con ese nombre. Y yo vi que tienes dos. Hay uno que está todo familia, los niños, pues foto en pijama con los niños. Eso me Sí. gustó. Pero la otra sí vi que es bastante lo que pones de comida. Qué chévere, qué chévere. Me gustó mucho esto. Gracias de verdad por el tiempo, por el horario, por todo. Porque hace poco estabas aquí en Nueva York, estaba aquí en Estados Unidos. Y yo te dije, no, chica, Sí. tranquila, cuando tú llegues allá lo hacemos. Porque me gusta Sí. que la persona esté tranquila cuando vaya a hacer la entrevista. Y eso es muy importante, la serenidad. Muchas gracias. Pero ahora yo quiero que tú le digas al público un consejo de alguna persona que de repente quieren irse a otro país y le da como un poquito de miedo. ¿Qué le dirías? Que estén dispuestos a todo, a todo. Yo en Venezuela yo estaba muy bien, es más, cualquier tal vez en mi situación no se hubiera ido, pero yo decidí irme y comenzar de cero. No me importó tener que limpiar casas, limpiar hospitales, que en Venezuela nunca, 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 yo nunca te había limpiado un baño. Entonces, no hay que tener miedo y no hay como que bajar la cabeza porque tienes que hacer cualquier cosa, no. Tienes que venir dispuesto a hacer cualquier cosa e ir poco a poco avanzando y tratar de hacer no solo una cosa, hacer varias cosas y siempre alguna te va a traer ganancias y poco a poco, bueno, tú vas a ir subiendo y escalando las cosas que tú quieres alcanzar y lograr, por supuesto. Claro que sí. ¡Wow! Ay, mira, muchísimas gracias por el tiempo. Me gustó mucho esto. Así que cuando salga, cuando ya tengas en idea que si ya el restaurante, que si esto, tenemos que hacer otra entrevista. De verdad Claro que que sí. sí, Me claro que gustó sí. mucho que estás allí en ese libro. Yo dije, wow, qué bonito, qué bonito. Y Sí. los videos, mi gente, tienen que entrar a su Instagram porque pone bastantes cositas
cositas de comida. Yo prefiero que la sigan por la Newsquita People, porque ahí van a encontrar muchas recetitas y muchas cosas bien chéveres. Y mira, de verdad, muchísimas gracias por estar allí pendiente, por el cambio de tiempo, porque nos estábamos riendo mucho, porque yo decía, espérate, que estoy confundida, no sé si son 5 horas para adelante o 5 horas para atrás. Y teníamos ese enredo nosotras dos, pero se hizo la entrevista. Muchas gracias. A ti, y gracias a ti porque te paraste súper temprano para poder adaptarte a mi horario. Siempre, siempre. Mi gente, y ustedes sigan allí porque Bohemina no termina. Besos.